Jesús está iniciando su ministerio. Con ese bautismo estaba iniciando su ministerio. Para terminar en esta hora, las señales que se vieron. Esta es la última parte de este mensaje. Fueron señales inusuales en el bautismo de Jesús. Marcos menciona que los cielos fueron abiertos. Cuando Marcos dice que los cielos fueron abiertos, yo me imagino como que habían una gran cantidad de nubes. Y cuando Jesús viene bajando al agua, entonces las nubes se separan y dejan ver el infinito cielo. En un día de nubes ahí en el Jordán, y el cielo se abre. ¿Como quién? Como cuando usted tiene cerradas las cortinas y usted viene y le hace, los cielos se abren, y luego se ve al Espíritu Santo descender como en forma de paloma y venir a Jesús. Que esta era la señal que Juan había recibido, que sobre aquel que viera descender el Espíritu Santo, ese era el Mesías. ¿Qué quiere decir esto, que los cielos se abrieron? Esto era un simbolismo, porque ese día los cielos de amor, perdón y misericordia se estaban abriendo para el hombre pecador. Hasta ese día los cielos estaban como close, cerrados. No había manera. El pobre hombre chillaba, lloraba: Señor, ¿cómo puedo? No puedo cumplir la ley, Señor. Trato, procuro, pero la quiebro en esto, la quiebro en otro. Procuro, Señor. Por ejemplo, yo soy uno de los pocos, creo, motorista, driver, que procuro guardar toda la ley de tránsito. Procuro. Y aunque nadie me vea, aunque vaya de noche, yo pongo la signal light. Y aunque sé que no hay nadie, que atrás de mí no hay ninguna luz, ningún carro, pero de todas maneras, yo la pongo. Allá en El Salvador lo que uno sacaba era la mano. Ya no había signal light. Y si iba a cruzar por este lado, y entonces, así que nos acaba el dedo así para que iba a cruzar, estaba. Las señales de humo. Entonces, pero eso no quiere decir que no he violado la ley. Creo que más de una vez me he estirado algún semáforo en rojo, que no sé ni en qué voy pensando. Y cuando voy a acordar, ay, mamá mía, de dolores por estar ni más rogar, que Dios te saque de penas y te lleve a descansar. Y procuro. Y mi récord está bastante limpio. Lo mismo es en la ley espiritual. Usted y yo somos creyentes que amamos a Dios y tememos a Dios y procuramos vivir lo más recto que podemos para el Señor, no para los hombres. Yo no estoy para quedar bien con ese montón de viejos y viejas impías de afuera. Y que diga, ay, qué hombre más espiritual, qué hombre de Dios. No, a mí no me interesa lo que piense la gente de afuera. Mi única preocupación es lo que Dios piensa de mí. El testimonio que el Espíritu da a mi espíritu. Con el mundo jamás usted va a quedar bien. Jamás. Aleluya. Lo importante es lo que usted siente con Dios. Entonces, usted y yo procuramos. Pero cuando menos pensamos, Señor, ¿para qué hablé? Señor, me hubiera mantenido con la boca callada, Señor. Señor aquí, Señor allá, Señor, Dios mío. Demasiado tarde. Porque cuando ya lo hiciste. Y no hay manera de remediar o arreglar lo que hiciste. Es decir, no puedes retroceder el tiempo. No puedes regresar al punto donde no habías cometido el error que habías cometido. Y ahora lo único que tienes que hacer es: Padre, tu palabra dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y acudir a Él para que pueda haber el perdón de pecados. Aleluya. Entonces el Espíritu dice que también descendió como una paloma.
Y recuérdense que esta era la señal que Juan había recibido, sobre el cual descendiera el Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo es que en el ministerio de Jesús hubieron señales. Y las señales fueron dadas para despertar la fe. Las señales son dadas para despertar la fe. Eso fue en el ministerio de Jesús. Y luego se escuchó la voz de Dios. Y aquí termino. Se escuchó una voz que dijo: ¿este es qué? Mi hijo. Cuando dice: este es mi hijo, lo que está declarando el Padre de los cielos es que Jesús es Dios, que Jesús tiene la misma naturaleza de él, que Jesús tiene la misma esencia, la misma sustancia de él, que Jesús es Dios. Este es que mi hijo. Y luego dice: mi hijo amado. Habla de la señal del amor que hay dentro de la divinidad, de un perfecto amor que hay en la divinidad, que es el amor puro con que Dios también a nosotros nos ha amado. Y luego dice: en el cual tengo complacencia. En otras palabras, en eso que tengo complacencia, como que dice: he visto toda su vida y no encuentro nada en contra de él. Es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. La palabra complacencia también quiere decir en el griego: en el cual puedo descansar. Ya les voy a explicar eso. Este mismo amado en el cual puedo descansar, es decir, en el cual yo no tengo ninguna preocupación. ¿Verdad que hay veces, ustedes los que han tenido una tanatada de hijos, verdad que hay hijos por los cuales ustedes se preocupan y se desvelan, y hay otros que nada? Usted sabe que ese, si no llega a las 11, usted sabe que ese no anda en malos pasos. Ese, si no llega, es porque anda haciendo algo de valor, algo bueno, algo productivo. Pero cuando el otro, el bandidazo, ese no llega a las 11, a las 12, usted está con el Cristo en la mano. Porque ese se porta mal, ese anda mal. En ese usted no tiene descanso, porque la palabra complacencia es descanso. Hay hijos en los cuales no le dan a usted, ¿qué? Descanso. Porque es problema tras problema, dificultad tras dificultad. Apenas usted va sacando la nariz de un problema y ¡pam!, me lo mete en otro. No hay descanso. Entonces, y el Padre dice: en mi hijo amado, en él si yo tengo, ¿de qué me preocupo?, dice el Padre. Lo que estoy retándolos a ustedes es que sean ese tipo de hijos con sus padres. Que sus padres puedan descansar, que sus padres puedan tener una tranquilidad. Mi hijo no se anda metiendo en algo que no le conviene, en algo que no va a traer bienestar a su vida o al bienestar de la familia. Mi hijo se porta, es decir, no es necesario que yo esté presente, no es necesario, sino que aunque esté solo, procura portarse rectamente bien. Aleluya. Aleluya. No, eso no lo voy a decir, Señor. Perdóname. No es mandatorio que lo diga. Lo que está diciendo es que el Señor era sin pecado y por eso el Padre podía descansar. ¿Cómo quisiéramos nosotros oír eso de nuestro Padre celestial? ¿Por qué no también de nuestros padres terrenales? Decir: no, pero yo de este mi hijo no me preocupo, de esta mi hija, no, si esta me salió. Chévere me salió, fíjese. Mira qué buena onda me salió esta hija. No, hombre, sí. Tranquila, la mona, fíjese. Mira, ya tiene 20, 22 años. Ni novio le conozco. Es que está esperando en el Señor. A esta, no cualquier peludo que se le acerca. Pero hay otras criaturitas que ya a los 11 se andan pitando las uñas y andan con tacones altos. Y andan, ay Dios. Dolores de cabeza. Y el monito, cuando ya apenas tiene 11 o 12 años, ya se quiere hacer, ya se pone, compra tatuajes de mentiras. ¿Los han visto ustedes? Tatuajes de mentiras para que ir ya viéndose como pandilleros, y se quieren pelonear y andar el pelo pelón, porque también son señales ya de vida loca, de vida destrabada.